amigos, espero que estén muy bien. Yo soy Abraham Navarro, bienvenidos a otro video. El día de hoy les voy a compartir el tutorial de la canción Ya Acabó de Marca MP, una canción que me estuvieron pidiendo aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias por comentar. Ya sabes que si te gusta el video, recuerda que me puedes apoyar mucho dejando tu like, comentando y compartiendo este video para que pueda llegar a más personas. Vamos a comenzar tocando un pequeño requinto que sería así. Lo voy a dividir en tres partes, solamente vamos a tocar la primera cuerda y vamos a tocar la guitarra todo el tiempo sin despegar el dedo. Comenzamos en la primera cuerda, doceavo traste, una vez, décimo traste tres veces, octavo traste tres veces, quinto traste tres veces y tercer traste una vez. Después, para la segunda parte, volvemos a tocar lo mismo, solamente que al final vamos a dar dos veces en el tercer traste, que sería así. Y para la tercera parte tocamos primer cuerda, tercer traste. Después vamos a poner el dedo en la primera cuerda, quinto traste, que sería así. Lo volvemos a repetir. Después tocamos primera cuerda, quinto traste. Volvemos a tocar primera cuerda, quinto traste y hacemos un resbalón hacia el séptimo traste. Hasta esta parte sería así. Después tocamos quinto traste, séptimo traste, quinto traste y tercer traste. Una vez que tocamos las tres partes del requinto, la volvemos a repetir otra vez. Los acordes que vamos a estar utilizando para la canción van a ser re menor, fa mayor, do mayor y sol mayor. Podemos tocar el re menor con cejilla o re menor sin cejilla, como gustes. Fa en acorde sierreño. Tocamos con este dedo las dos primeras cuerdas. Después, este sería tercer cuerda, segundo traste. Y después el siguiente dedo sería cuarta cuerda, tercer traste. Aquí tocamos fa. Y para hacer sol, solamente lo recorremos dos trastes. Ahí sería sol. Pues podemos hacer fa en acorde sierreño, fa en acorde natural. Y como ya les dije, sol mayor o sol mayor en acorde natural. El rasgueo que vamos a estar utilizando va a ser abajo, dos arriba, abajo, dos arriba, dos abajo. Y vamos a cambiar al siguiente acorde. También en la canción lo combinan con el rasgueo abajo, dos arriba, abajo, dos arriba y tres abajo, que sería así. Y cambiamos al siguiente acorde. Casi toda la canción vamos a estar utilizando los acordes en el mismo orden, que va a ser re menor, después fa mayor, do mayor y sol mayor. Una vez dicho esto, el requinto con el acompañamiento quedaría así.
primera estrofa de la canción y quedaría así. Ahora lo voy a tocar con acordes naturales para que vean cómo sería. Ya acabó todo ese tiempo tan bonito, porque creo que es cierto que ya no te necesito junto a mí. Junto a mí. Y al carajo todos esos besos que me regalaste, porque ve la situación en la que dejaste a mí. Corazón por ti. La siguiente parte de la canción es la única parte que va diferente y vamos a tocar el acorde de re menor, después fa mayor y do mayor. Y acabó todo eso lindo que te di. Después sigue el intermedio de la canción y vamos a tocar los mismos acordes que tocamos en la introducción. Y después seguimos con otras estrofas que utilizamos los mismos acordes, el mismo círculo de re menor, fa mayor, do mayor y sol mayor. Yo solamente les voy a decir para finalizar la canción, volvemos a tocar la parte de ya acabó todo esto lindo que te di dos veces. Re menor, fa mayor, do mayor, re menor, fa mayor, do mayor. Y después tocamos fa mayor, sol mayor y do mayor. Así terminaría la canción. Y acabó todo eso lindo que te di. Y acabó todo eso lindo que te di. Aquí el video de hoy, espero que te haya servido, que te haya gustado. Déjame aquí en los comentarios qué te pareció el video, si te gustó, si no te gustó. Y si te gustó, me puedes apoyar mucho dejando tu like, comentando y compartiendo este video para que pueda llegar a más personas. Nos vemos en la próxima, muchas gracias.